Señora Castillo. Somos el inspector Ariel y la inspectora Tupolsky. ¿Quién te ha puesto eso? ¿Qué? La venda en los ojos. ¿Quién se la ha puesto? Un hombre. ¿Por qué no se la ha quitado? Parece una imbécil. Pensé que no debía hacerlo. ¿Me la quitó? Parece una imbécil. ¿Me la quito? Como le iba diciendo, somos el inspector Ariel y la inspectora Tupolsky. Mucho gusto. Lo primero que me gustaría decir es que lo respeto muchísimo a ustedes y todo lo que hacen y que voy a ayudar en todo lo que pueda. Nunca, jamás he tenido ningún problema con la policía ni con el... ¿Querrás decir que nunca has tenido problemas hasta ahora? ¿Cómo? Te repito, querrás decir que nunca has tenido problemas con la policía hasta ahora. ¿Ahora tengo problemas con la policía? Si no los tuvieras, ¿qué podrías estar haciendo? Pensaba que estaba ayudando con alguna investigación. Así que te hemos traído de visita. Como si fuéramos amigos. No somos amigos. Se te han leído tus derechos, ¿verdad? Te han sacado de tu casa. Te han puesto una venda en los ojos. ¿Crees que son cosas que les hacemos a nuestros amigos? No somos amigos, pero por lo menos espero que no seamos enemigos. Te voy a despertar la puta cara. ¿Qué? ¿Qué pasa? Que no se me entiende cuando hablo. ¿Tú puedes decir? ¿No se me entiende? Se te entiende perfectamente. Se entiende perfectamente, señor, y voy a contestar a todo lo que quieras. ¿Ah, vas a contestar a todo lo que queramos? Sí. Todavía no te hemos hecho ninguna pregunta. Pero tú dices que nos vas a contestar a todo lo que queramos. Eso es, sí. Bueno, pues aquí viene la primera pregunta. ¿Cuánto daño nos vas a obligar a hacerte antes de que contestes a todo lo que queramos? Ninguno. Voy a contestar a todo lo que quieras desde el principio. Es un buen comienzo, ¿no? ¿Por qué cree que la hemos traído así? No lo sé. ¿No? ¿No tiene ninguna idea de por qué puede ser? ¿Ninguna sospecha? No, de verdad que no. ¿Por qué no la torturamos de una puta vez y acabamos con esta mierda? ¡Ariel! ¿Aquí quién manda, tú o yo? Gracias. Entonces dice que no tiene ninguna idea de por qué la hemos podido traer aquí. Es que me estoy rompiendo la cabeza, de verdad, pero no se me ocurre... No, es que nunca he hecho nada contra la policía ni contra el Estado. Dice que se está rompiendo la cabeza, pero que no se le ocurre ninguna razón de por qué la hemos traído aquí. Bueno, se me ocurre una razón, aunque tampoco... Algo más bien que podría tener una conexión, aunque tampoco sé muy bien cómo podría tener una conexión. ¿Una conexión con qué? El hecho de que cuando me han detenido, que hayan cogido mis cuentos y que los tengan aquí, no pienso... No, que los tengamos donde...